Pues gràcies a tots per venir. Bueno, jo vaig escollir el tema de l'IBEX 35 per comentar, perquè considero que la comptabilitat és molt important a dia d'avui per conèixer com està el món i com s'estan desenvolupant. Llavors, com la gent no li dona molta importància a el que és la comptabilitat, doncs, analitzo les empreses més importants que estan en Espanya perquè sapigueu més o menys com està l'economia i com és important la comptabilitat per saber de tot una mica. Llavors, primer he començat per fer una petita introducció a el que és els termes comptables. Llavors, la informació comptable ara mateix és pública per tothom. D'acord? Llavors, totes les empreses pues, introdueixen tota la informació comptable i nosaltres la podem veure. El que introdueixen les empreses són el balanç... Ho faig en castellà perquè està tot en castellà. Lo que introducen las empresas es el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de flujos, etcétera, etcétera. Y después está el informe de auditoría, que es exento. Primero hablamos de la estructura de balance. Vemos que el balance está dividido en dos masas patrimoniales. Uno es el activo, que pone lo que yo tengo. Está dividido entre el activo no corriente, que es lo que yo tengo a más de un año, y el activo corriente, que son existencias, clientes, etcétera, etcétera, lo que yo tengo a menos de un año. ¿Cómo se financia este activo? Pues a través del pasivo. El pasivo está dividido entre el patrimonio neto, que son las aportaciones que hacen los socios, y la deuda, que es el exigible a largo plazo, deuda a más de un año, y exigible a corto plazo, deuda a menos de un año. La estructura de la cuenta de resultados. Bueno, pues simplemente decir que la cuenta de resultados son los ingresos y los gastos que tiene la empresa. Entonces vemos que el importe neto de la cifra de negocios, que son las ventas, se le resta el coste de las ventas, queda el margen bruto, se le restan los gastos de explotación, como son amortizaciones, impuestos, etcétera, etcétera, y queda el resultado previo de explotación. A esto se le restan o se le suman otros ingresos y queda el resultado de explotación. Al resultado de explotación se le debería restar o sumar el resultado financiero, después quedaría el resultado ordinario y esto se le suma o se le resta otro tipo de resultados extraordinarios que no son de la actividad que es de la empresa. Entonces queda el resultado antes de impuestos, se le multiplica por el impuesto de sociedades que todo el mundo conocemos y daría el resultado del ejercicio. ¿Qué es la memoria? Bueno, pues la memoria es el documento que acompaña tanto al balance como a la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, siempre explicará todos los cambios que hay en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias y explicará los principios contables que ha utilizado y cómo los ha utilizado, para que veamos que son correctos y que la empresa representa la imagen fiel. Entonces, ¿qué documento necesitamos para constatar de que la empresa representa la imagen fiel de su patrimonio? Pues es el informe de auditoría. Está hecho por diferentes expertos externos a lo que es la empresa. Y entonces ellos nos verifican de que toda la información contable que nos da la empresa es correcta y que representa su imagen fiel. De acuerdo, pues ahora nos adentramos en el análisis. Aquí os expongo el balance global resumido de las empresas. Vemos que está dividido entre diferentes masas patrimoniales. Está el activo no corriente, el corriente, después el activo total en su base 100. Y aquí veríamos los porcentajes que representan y así con el pasivo. Y veríamos la deuda total. Os lo represento mejor en gráficos. Entonces aquí vemos las empresas del IBEX 35. He descartado las financieras porque si no... el análisis se desbarajusta bastante. Entonces, son 28 empresas del IBEX 35, que son las 28 empresas más grandes de España o con más volumen de negocio. ¿En qué se caracterizan estas empresas? El activo corriente, el activo no corriente, que es el azul más oscuro, es en general el activo que tienen. Después hay una pequeña parte que es activo no corriente. ¿Cómo está financiado este activo? Pues está financiado en pasivo, en deuda. ¿De acuerdo? Tienen muy pequeño patrimonio neto. Entonces vemos que en el 2008 tienen esta masa patrimonial, que en 2009 ha ido aumentando, que en 2010 sigue aumentando y en el 2011 baja un poco.
Todo este aumento es con aumento de deuda, no de patrimonio neto. Lo podemos ver reflejado mejor en porcentaje. Aquí vemos que por cada 100 euros que tengo de inversión son 71 euros a activo no corriente y 29 a activo corriente. Esto quiere decir que destinamos 71 euros a el activo que simplemente te está pidiendo dinero y que el 29, que es el que te va a generar el dinero porque son las existencias, son los clientes, es lo que destinamos, es muy poca cantidad. Aquí podemos ver los balances de las empresas resumidos. Podemos ver el activo no corriente, el activo corriente, el activo total. Lo que pasa es que es mucha información y os la he querido hacer en gráfico para que sea pues, más fácil de ver. Primero vamos con la deuda, con el endeudamiento global. ¿Cómo se mide el endeudamiento global de una empresa? Pues comparamos el exigible total con el patrimonio neto. Normalmente tiene que ser igual a 1. Eso quiere decir que la deuda tiene que ser igual a lo que tenemos de patrimonio neto para que la empresa vaya bien y para que no tengamos situaciones de asfixia. Entonces, como vemos en las empresas del IBEX 35, no salen los números. ¿No? Vale. Pues en las empresas del IBEX 35 tienen un coeficiente de 2,78 aproximadamente, 2,68, baja a 2,47, baja a 2,42 y ahora sube otra vez la deuda a 2,48. Eso quiere decir que por cada un euro que tengo de patrimonio neto tengo 2,48 de deuda. Eso quiere decir que las empresas están bastante ahogadas, tienen bastante deuda. Tenemos que decir que estas empresas del IBEX, la deuda que tienen no es con proveedores, sino es con entidades de crédito, bancos. Aquí os he puesto los ratios empresa por empresa. Es una tabla, son muchos datos, entonces os he hecho el gráfico para que lo veáis mejor. Como vemos, la raya del 1 es lo ideal. Por debajo del 1 son las empresas que están correctas. Entonces vemos que Acerinox, por ejemplo, está correcto. Ebro Foods, que os sonará más como Puleva, está correcto. A Ebro Foods le han quitado de este IBEX 35, han puesto Día, que quien se sienta contento con Día, pues Endesa está correcto. Inditex está perfecto, Mediaset también. Después, ¿quiénes son las que tienen más endeudamiento? Pues tenemos a Bengoa y todo lo que son las constructoras. Entonces, como las constructoras son los que tienen mayor endeudamiento, lo que he hecho es analizarlas más detenidamente. Empezamos con ACS. Vemos en el 2004, por ejemplo, cómo empieza con un patrimonio bastante pequeño y un patrimonio neto aún muy pequeño. Vemos su parte de activo y casi todo está financiado con deuda. Va subiendo la época del tocho y entonces decide que lo que tiene que hacer es invertir. Entonces, lo que compra es Unión Fenosa. Es decir, una constructora compra a una eléctrica, no tiene ni idea del sector. Esto lo que hace es aumentarle mucho el activo, es un activo no corriente y aumenta en deuda. Es decir, lo que pide es préstamo para financiar esta inversión. Como se ve ahogada, coge y en 2009 vende este activo. Unión Fenosa se lo vende a Gas Natural. Lo que pasa es que, aunque se haya vendido, veis que lo que es la deuda no se ha reducido como estaba anteriormente. Pero no pasa nada. En 2011 vuelve a pecar y compra Iberdrola. Y aumenta aún más lo que es su deuda. Y su patrimonio neto queda diminuto. Sacyr Vallehermoso. Sacyr Vallehermoso aún tiene una masa patrimonial más pequeña. En la época del tocho, no sabemos lo que pensaron. Fue en el gobierno de Zapatero, el ministro de Industria le indicó a Rivero, que es el de Sacyr Vallehermoso, que debería hacer una OPA a Repsol. Una constructora con la capacidad de Sacyr hizo la inversión, la OPA en Repsol, cogiendo el 20% de sus acciones para conseguir un dominio. Este 20% lo consiguió solamente a base de deuda. Y Sacyr pues, se fue colapsando de deuda. Entonces, esta deuda no la pudo pagar,
y tuvo que vender Repsol muy mal. Entonces, SACIR lo que ha quedado es con unos balances muy tocados. Ahora mismo, SACIR lo que tiene son resultados negativos. Entonces, ¿qué pasa? Tiene resultados negativos, no puede devolver la deuda. ¿Por qué sigue esta empresa? Bueno, Zapatero pidió al Banco Santander que le refinanciase la deuda. De momento no ha pagado nada. Sigue igual. Ferrovial, otra constructora que en el año 2006 también decide invertir. ¿Invertir en alguna empresa de su sector? Pues no. Compra BAA, que es la gestora aeroportuaria más grande del mundo. Total, que la compra, aumenta su activo, muy bien, pero siempre la compra con su deuda, con su pasivo. La compra a través de bancos. Aquí consigue venderla y vemos que ha hecho un movimiento bastante bueno porque vemos que su patrimonio neto no ha disminuido tanto. Entonces, pues, más o menos es la que mejor ha actuado. Entonces, ¿cómo están las empresas del IBEX 35 en deuda? Si lo vemos en total, las empresas del IBEX 35 en el año 2008 debían 574.045 millones de euros. En el año 2009 baja 570.000. En 2010 sube a 638.869 millones. Y en 2011 baja a 603.558 millones de euros. Esto es mucho. Lo que pasa que diréis, pues, ¿cómo se calcula? Vemos el PIB de España. El PIB de España en el año 2008 es de 1.087.749 millones y la deuda de 28 empresas, 28, son 574. En términos porcentuales vemos que es el 52,77% y se va incrementando año a año. En el 2011 baja un poco, pero no dejemos entrever que es el 56,23% del PIB que tenemos en España. Esto simplemente, como ya os repito, es deuda que tenemos con el banco. Es decir, que si estas empresas deben dinero al banco, los bancos no van a conceder préstamos a los que son las pymes. La solvencia global. Aquí comparamos el activo total con el pasivo. El activo total, para que una empresa esté segura en presente y a largo plazo, tendría que ser dos veces su pasivo. Es decir, que el activo cubriese dos veces lo que es su deuda, para que una empresa estuviese bien capitalizada. Vemos que esto no es así. Vemos que el ideal sería un 2. Entonces, en el año 2008 tiene un 1,37, un 1,40, 1,41, 1,40. Esto quiere decir que si en algún momento tiene algún problema en su activo, puede pasar algún momento de asfixia. Vemos el ratio de solvencia por empresa. Vemos que están bastante bien lo que es ArcelorMittal, como siempre Ebro Foods, la empresa Inditex, que es el modelo a seguir, empresa Mediaset. Todas las demás están bastante colgadas, por así decirlo. La solvencia corriente. Aquí comparamos lo que es el activo corriente, a menos de un año, clientes, existencias, con el pasivo corriente. Es la deuda que tenemos que pagar a menos de un año. Este margen debería de ser de 1,5. ¿De acuerdo? La diferencia que hay entre activo corriente y pasivo corriente se llama fondo de maniobra. Entonces, tiene que ser lo suficientemente grande para que una parte del activo corriente financie lo que es el pasivo no corriente, la deuda a largo plazo. Porque si, por ejemplo, teniendo este margen tan pequeño, como podemos ver, si tenemos este margen tan pequeño, si tenemos algún problema con un cliente que no nos paga, estamos en suspensión de pagos, porque nosotros pagamos la deuda corriente con el activo que nos genera el activo corriente. Vemos nuestras empresas que está a un 1,09, 1,09, 1,08, 1,1, 1,5. Es el ideal. Como vemos, están bastante regular. Y esto en época de crisis, que sabemos que los clientes no pagan o lo hacen a muy largo plazo, pues es síntoma de asfixia. Vemos aquí lo que es el coeficiente por empresa.
vemos el ratio. Entonces, el Abertis, tenemos que decir que es muy pequeño, lo que pasa que Abertis es una empresa que simplemente tiene peajes y parkings, es decir, que su cash flow es de cada día. Cada día los clientes tienen que pasar y pagar, y por eso es bastante rápido. Acerinox está bastante bien, ArcelorMittal también, Ebro Foods, que han quitado, Endesa, Grifols. Grifols, no sé si habéis escuchado hablar, es una empresa de plasma, entonces es de las mejores. Es la que te permite vivir cuando estás ingresado bastante mal. Hemoderivados. Pues eso. Esta empresa salió por Wikileaks. Una información es que si España se va a la mierda, la única empresa que salvarían sería esta. Entonces, pues hay que tenerla muy en cuenta. Ahora mismo se llama Grifols, porque se la están llevando a América. O sea, de Grifols ya no tiene nada. Que es la única, o sea, si España se hunde en la miseria, se la llevan. Simplemente, lo único que quieren que es, sí, rescatar a Grifols. Sí. Claro, ella tiene todas las concesiones de peajes. Es decir, como no se ponga toda España a no voy paga, va a tener cash siempre. Y parkings también. Retener. No, esa es otra. Sí. Es monopolio total, puro y duro. ¿Y en qué invierte Abertis? Infraestructura. Es todo es infraestructura. Todo parkings. Toda la inversión en infraestructuras, autopistas y todo, es una gran cantidad de activos. No, porque son concesiones del Estado. Claro, de eso no hay preocupación. Por parte de Abertis, no hay preocupación. Sí, por parte de ACS, por ejemplo, que ya sabemos que está bastante endeudada, de SACIR. SACIR lo va a tener muy mal porque estamos mirando la solvencia corriente y no estamos teniendo en cuenta de que pronto le va a venir el pago de Santander, que le va a exigir el pago de la deuda de Repsol, que eso aún no lo ha pagado. Y que, que después veremos que tiene resultados que son negativos en la cuenta de resultados, y si una empresa ingresa menos 20, posiblemente no va a poder pagar, sinceramente. Cash flow económico. Bueno, aquí hay una división entre lo que es el cash de las amortizaciones, del activo no corriente que tenemos, y lo que es el excedente económico que generamos. El cash de la dotación de amortizaciones lo único que nos va a dejar es que cuando lo que sea la máquina o lo que tengamos amortizado llegue al fin de su vida útil, poderlo reemplazar. Lo que es el cash del resultado del ejercicio lo que nos va a permitir es hacer inversiones en cosas nuevas. Entonces, pues claro, es muy importante de que este sea el que sea grande para poder invertir en cosas nuevas. Entonces vemos que en el 2008 sí que se cumple, pero ya en 2009 no se cumple, 2010 peor y 2011 tampoco. Entonces esto quiere decir pues que la dotación simplemente será pues para seguir manteniendo lo mismo de siempre y no se harán innovaciones. Cobertura de la deuda a largo plazo. ¿Por qué es importante? A ver, se compara lo que es el cash flow con la deuda a largo. Normalmente el activo corriente es lo que paga la deuda a corto plazo. Entonces, lo que es el cash, el excedente económico, es lo que pagaría la deuda a largo plazo. Entonces, vemos que la proporción es muy pequeña. Es del 18, del 14. Esto quiere decir... no se puede comparar con términos porcentuales, pero sí con años. Vemos que en el 2008 la deuda se podría pagar a 5,5 años, en el 2006, en el 2009 sube, 2010 baja un poco, pero en el 2011 sigue subiendo. Eso quiere decir que cada vez
la deuda se va a pagar a más años. Vemos la estructura de la cuenta de resultados, la vemos bastante rápida, vemos que son los ingresos menos los gastos, da el resultado de explotación, como ya os lo he dicho. A esto se le resta el resultado financiero. Digo se le resta porque en estas empresas todos son restas. Resultado financiero que resta es un fondo de comercio mal comprado, una empresa mal comprada. Da el resultado ordinario y se le suman o restan otros resultados. ¿De acuerdo? Estos son exentos a lo que es la operación claramente de la empresa. Da el impuesto antes de sociedades, se le multiplica por el impuesto y da el resultado consolidado. Después vuelvo. Vemos la cuenta de resultados en forma gráfica para que la veáis mejor. Vemos que los ingresos en el 2008 son de 403.550 millones y que el gasto son 350.816. Da un resultado de 52.734. Vemos que el resultado baja, sube y baja un poquito. No miramos lo que es el resultado, sino cómo se consigue. Para conseguir este resultado de 45, se ha hecho más ingreso y más gasto. Es decir, la empresa ha tenido que recurrir a hacer más gasto para tener este resultado, que aún es más pequeño que el del 2008. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que la empresa ha tenido que hacer descuentos, etcétera, etcétera, para poder ingresar algo mejor. Vemos el resultado de explotación y los diferentes resultados, cómo suman y cómo restan. El resultado financiero vemos que en la tónica general siempre está restando. Ya en el año 2011 resta más y en el 2012 restará más porque se están comiendo lo que son los fondos de comercio. Vemos el resultado ordinario y el resultado después de impuestos. Vemos ahora la rentabilidad económica. La rentabilidad económica es comparar activo total con el resultado de explotación. Vemos que es de 6,69, baja 5,05, 6,37 y 5,35. Para daros un ejemplo, Inditex está en un 28,3%. Entonces, pues claro, pues en comparación, el resultado de explotación comparado con el activo, esto quiere decir toda la inversión que hacemos para que te dé un resultado de 52.734, habiendo invertido todo esto, pues la verdad, tanta inversión no hacía falta. O si lo queremos mirar de otra forma es, por cada 100 euros invertidos, cobro 6,69. Sinceramente, es demasiada inversión para tan poco resultado. La rotación de los activos. Esto, si lo viésemos desde un punto de vista como una tienda, es cuántas veces el activo sale de nuestro almacén. En empresas del Inditex no llega ni al 1. 0,51, 0,43, 0,43, 0,52. Comparamos activo total entre ingresos y así vemos la rotación. Vuelvo atrás. Esto es importante. Vemos el resultado antes de impuestos. He marcado algunos para que lo veáis. Abengoa tiene un resultado de 245 millones, un impuesto de sociedades de menos 29 millones. Ahora lo explico. ACS, un resultado de 1.290 millones, paga 181. De impuesto de sociedades en España se paga un 35% aproximadamente. Estas empresas, el porcentaje que pagan es ridículo. Entonces, simplemente decir que los consejeros de estas empresas normalmente son los que han ocupado cargos políticos y que si se hiciese una revisión y todas estas empresas pagasen el 35%, es lo mismo que haber subido el IVA. Se recauda lo mismo. ¿Por qué no? Empiezan a deducirse. Es igual. Pero te haces deducciones de investigación. Todos, claro, todas las deducciones que te puedas meter ahí son buenas. Igualmente, como gobierno, tú le dices que pague 35% y te dice, pues me voy. Es otro ejemplo que te puede dar el gobierno. Sinceramente, subir el IVA por no
pagar 28 empresas, que son 28 solo, un 35%, yo para mí lo encuentro vergonzoso como gobierno, pero bueno. ¿Y negativo en cuestiones sociales del mundo? ¿Tienes más deducciones? Claro, tienes más deducciones. ¿O tienes...? No, no pagas. Cuando tú tengas uno positivo, entonces te lo deducirá. No es que te lo devuelvan, es que cuando a ti te salga, por ejemplo, le salga a 29, pues no pagará nada. Para el próximo año. Exactamente. ¿Y esto qué año? Esto es en el 2011. Siempre cuando hago todas las empresas en el 31 de diciembre del 2011. Empresas puestas en la CNMV. Claro, por eso no he hecho el 2012, porque aún no hemos llegado. Y vemos, como os comentaba, el resultado de Sacyr Vallehermoso. Negativo siempre, ¿de acuerdo? A esta empresa le va a llegar la deuda de Santander y no va a poder pagar. Pero no pasa nada porque debe muchos millones. Si debes 100.000 euros a un banco, pues tienes un problema. Si debes 5 millones de euros a un banco, es el banco el que tiene el problema. Perdón, ¿cómo es que está en el IBEX? Si lleva 2 años con pérdidas. Porque, como ya lo he comentado, fue a través del amigo Zapatero. Entonces, él quiere que esté aquí. Esto es por en teoría es por volumen de transacciones, pero también podemos ver que antes estaba Eurofoods, que como ya os he dicho, tiene unos resultados impecables, que tiene una solvencia muy buena y la han quitado por poner el supermercado Día. Que si habéis entrado en un supermercado Día, si me dices que tiene unas cuentas anuales buenas, las he analizado y no son buenas. Es decir, no... Uno de Sacyr, como ya he dicho, que es Zapatero, ahora mismo está dando conferencias por América, cobrando 60.000 euros por conferencia de cómo asumir una crisis. ¿Vale? Entonces, está perfecto. ¿70.000 euros por conferencia? 60.000, sí, sí. ¿Es por volumen de transacciones en la bolsa? O sea, por volumen sí, de negocio de los... Exacto. Pero claro, hay gente que se dedica solamente a clicar. No, pero eso lo puedes falsear, porque si eres por eso, puedes hacer unas compras ficticias de compra y venta. Que es que, hay personas que su sueldo se basa en clicar. Bueno, sí, evidentemente, pero se tiene que tener dinero para poder hacer eso. O sea, no cualquier cliente tiene por qué. Tú como empresa puedes tener a personas simplemente que se basen en clica, compra, compra, compra y otro vende, 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 vende y estén todo el rato con el ratón así y lo único que hagan es... y es una nómina. Es que... es muy bueno. Bueno, el coherencia o sense financiero. Esto comparamos lo que es ingresos de explotación con el exigible para saber si se ha llegado con lógica lo que es la deuda. Entonces, para que sea lógica y coherente, lo que tiene que haber es que los ingresos, por supuesto, sean más grandes que la deuda, porque con los ingresos pagas la deuda. Y como vemos, las empresas del IBEX 35 no llegan a cubrir lo que es la deuda con sus ingresos. Entonces, aquí tienen un problema. ¿De acuerdo? El año que más se llega es en el 2011 con el 72,5, pero igualmente. Entonces, mi conclusión. Debemos tener en cuenta que son las empresas que hacen de motor de nuestra economía. Entonces, una vez analizadas estas, sabéis cómo está la economía. Y salvo las excepciones que ya hemos nombrado, considero que se han jugado un apalancamiento excesivo, muy peligroso. Y estos son los resultados. En una crisis económica, cuando una empresa ya está endeudada, es cuando ya finaliza. Se han basado en la deuda financiera sin contemplar la financiación con resultados propios. Siempre que haya una buena capitalización, un buen patrimonio neto, siempre va a poder sobrevivir. Va a tener anticuerpos para pasar cualquier tipo de enfermedad, cualquier crisis económica. Y esto no lo tienen en cuenta. Inditex tiene más del 50% en patrimonio neto. Sus cuentas de resultados cada vez presentan peores resultados con unos gastos que asfixian a cualquier empresa y unos resultados financieros en la mayoría negativos por esas grandes inversiones. Hay que tener en cuenta que siempre que el resultado financiero estaba restando era porque habían comprado empresas con fondos de comercio positivos. Es decir, habían comprado empresas que valían más por la época de mercado que era. 2006, compras empresas que valen mucho dinero. Y ahora mismo se está viendo que las empresas no valen tanto. Entonces, gasto financiero.
El cash flow pierde fuerza y esto hace que el pago de la deuda se aplace aún más y se utilice más la refinanciación. Todas estas empresas están refinanciando, es decir, no están pagando a los bancos. Y como ya vuelvo a decir, si los bancos no reciben dinero, no pueden prestar a las pymes, a las empresas que de verdad tienen una buena capitalización y una buena solvencia. Lo único que necesitan, pues, es pequeños préstamos para seguir adelante. Y son el reflejo de esta España asfixiada, donde se ha crecido de forma exagerada y, lo que es peor, se ha crecido a base de deuda, como todos hemos crecido. Entonces, ahora simplemente dar las gracias al profesor José María Gay de Liébana, profesor mercantil, asesor jurado de cuentas, auditor de cuentas, diplomado en ciencias empresariales, MBA, diplomado en dirección económica por ESADE, doctor en administración y dirección de empresas y doctor en derecho. Ante todo, el gran devorador de cuentas anuales y un gran ejemplo para seguir. Es quien ha dado todos estos datos para que yo pueda analizarlo. Nosotros analizamos el 2012, el segundo semestre, pero quien nos indicó cómo se debía analizar fue él. Y ahora mismo, el 27 de noviembre, ha lanzado su nuevo libro. Entonces, quien esté interesado... No, pero yo encuentro que es bastante interesante.